noches. Comunicaros, pues, de que, como todos bien sabéis, pues, el tiempo no es lo más favorable del mundo, puesto que es muy inestable, lo mismo te cae una nube, lo mismo no te cae una nube, y nosotros, desde la Junta Directiva, hemos decidido, pues, no apostar este año por salir a la calle porque hay una incertidumbre muy grande. Sé que todo el mundo tiene muchas ganas de salir, pero si salís ahora mismo a la calle, está lloviendo. Lo mismo, a lo mejor dentro de media hora para, pero que lo mismo te puede caer dentro de otra media hora más. Entonces, primero está el patrimonio humano, el patrimonio de nuestros nazarenos. Y después, pues también está el patrimonio de nuestra hermandad, de nuestros enseres, de nuestras imágenes. Y con todo el dolor de nuestro corazón, pues decidimos suspender la estación de penitencia en la calle. Sí deciros que a partir de ahora se va a comunicar a todos los sitios y que tendremos a partir de las 9 una estación de penitencia dentro del acto, solamente y exclusivamente para los hermanos y para la gente que está acreditada para asistir. Así que lo siento en el corazón y os doy la buena noche, un abrazo muy grande y espero que lo entendáis. Thank you.
Segundo dolor, la huida a Egipto. Cuando se marcharon los magos, el ángel del Señor se apareció en sueño a José y le dijo: levántate, coge al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó, cogió al niño y a su madre de noche, se fue a Egipto y se quedó hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que dijo el Señor por el profeta: llamé a mi hijo para que saliera de Egipto. Tercer dolor, el niño Jesús perdido en el templo. Los padres de Jesús subían todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Cuando cumplió 12 años, fueron allá según era la costumbre. Terminada la fiesta, emprendieron el viaje de regreso. Pero el niño Jesús se había quedado en Jerusalén, sin que sus padres se dieran cuenta. Ellos, pensando que él estaba entre el grupo de viajeros, hicieron un día de camino mientras lo buscaban entre los parientes y conocidos. Al no encontrarlo, volvieron a Jerusalén en busca de él. 46. Al cabo de 3 días, lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros, echándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían se asombraban de su inteligencia y de su respuesta. Cuando lo vieron sus padres, se quedaron admirados. «Hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros?», le dijo su madre. «Mira que tu padre y yo te hemos estado buscando angustiado». «¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre?». Pero ellos no entendieron lo que les decía. María al pie de la cruz. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: «Mujer, he ahí a tu hijo». Después dijo al discípulo: «He ahí a tu madre». Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya estaba todo consumado, dijo: «He ahí a tu hijo». Después dijo al discípulo: «He ahí a tu madre». Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya estaba todo consumado, dijo: «Para que la Escritura se cumpliese, tengo sed». Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: «Consumado es». Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Era el día de preparación, es decir, la víspera del sábado. Así que al atardecer, José de Arimatea, miembro distinguido del Consejo y que también esperaba el reino de Dios, se atrevió a presentarse ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Pilato, sorprendido que ya hubiera muerto, llamó al centurión y le preguntó si hacía mucho que había muerto. Una vez informado por el centurión, le entregó el cuerpo a José. Entonces José bajó el cuerpo, lo envolvió en una sábana que había comprado y lo puso en un sepulcro cavado en la roca. Luego hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Roguemos en este misterio por los difuntos, especialmente por todos los hermanos y devotos fallecidos desde nuestra fundación. Te rogamos, Señor, que los acojas en tu seno para que puedan contemplar ya la luz de tu rostro. Thank you.